¿Qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les saluda Elidip Cayazo desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia, con información de última hora y es que hace minutos el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán finalmente recibió su sentencia. Luego de tanto tiempo el polémico caso ha terminado y es que el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua más 30 años adicionales sin posibilidades de libertad condicional. Vacuna fuerte custodia. El Chapo escuchó su sentencia en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, donde también estuvo presente su esposa, Emma Coronel, quien además ha ganado bastante fama en medio de este controversial juicio. El juez federal Brian Cogan fue el encargado de anunciar la sentencia. Esta esperada vista judicial significó la última oportunidad de hablar de forma pública para el Chapo antes de pasar el resto de su vida entre rejas en una prisión de. Máxima seguridad en Estados Unidos. El narcotraficante mexicano se quejó de que su encierro en Manhattan ha sido una tortura absoluta, según reportan medios estadounidenses. Dice textualmente: Me he visto obligado a beber agua insalubre. Se me ha negado el acceso al aire fresco y a la luz solar. El único rayo de luz que tengo en mi celda sale por la requilla de, de ventilación. Esto lo dijo el Chapo Guzmán al juez de la Corte Federal de Brooklyn, Brian Cogan, antes de escuchar su sentencia. También Guzmán, cuyo abogado Eduardo Valarezo, pues estaba traduciendo para él, continuó leyendo un papel y dice, para dormir... Tengo que tapar mis oídos con papel higiénico debido al aire del conducto, se quejó. También dijo... A mi esposa no se le ha permitido visitarme y hasta hoy no se me ha permitido abrazar a mis hijas. El mexicano agregó: He sido torturado física y psicológicamente, además de mentalmente, las 24 horas del día. El Chapo, de 62 años, fue condenado en febrero por varios delitos de conspiración en un enorme caso de narcotráfico. El veredicto de culpabilidad tras un juicio de 11 semanas conllevó lo que el Gobierno describe como una sentencia muy justificada de cadena perpetua sin libertad condicional. Esto lo dijo el Chapo Guzmán el día de hoy, este miércoles, hace minutos. También varios medios reseñan esta noticia, El Universal de México, Juicio del Chapo, así eh, pues colocó el hashtag la etiqueta en la red social Twitter. Compartirá prisión con varios autores de atentados terroristas. Las pruebas mostraron que el Cártel de Sinaloa a las órdenes a las órdenes de Guzmán pasó de contrabando a Estados Unidos enormes cantidades de cocaína y otras drogas durante sus 25 años al mando, según indicó la Fiscalía en documentos judiciales resumiendo el juicio. Su ejército de sicarios, añadieron, tenía órdenes de secuestrar, torturar y asesinar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La defensa también alegó que Guzmán era víctima de un montaje de otros traficantes que se convirtieron pues en testigos del gobierno para conseguir sentencias más suaves en sus juicios es que desde su extradición en 2017 el Chapo ha estado aislado en su mayor parte del mundo conscientes de su historial de fugas de prisiones mexicanas las autoridades estadounidenses le han mantenido en aislamiento en una cárcel de Manhattan y vigilado de cerca en sus comparecencias en el tribunal de Brooklyn donde ha Instruido, pues, el caso de el Chapo Guzmán. Muchísimas gracias por eh, todos los comentarios que recibimos en este Facebook Live. Eh, algunos eh, dicen eh, él hubiera hecho como Pablo Escobar. Hubiera, eh, no entendemos muy bien, en su tierra. Él sabía que allá se lo iba. Se iba a. Hola, buenos días, saludos a todos. Dios le bendiga, señor Guzmán, déjenos sus comentarios, su opinión acerca pues de la sentencia del Chapo Guzmán, también aunque el juicio estuvo dominado por la figura de Guzmán como un delincuente casi mítico, armado con una pistola con diamantes engarzados y que se mantenía un paso por delante de las autoridades. El jurado no había oído al propio Guzmán, salvo cuando dijo al juez que no declararía. Sin embargo, las pruebas presentadas durante el proceso apuntaban a su decisión de guardar silencio en el puesto de la defensa que va contra su naturaleza. Varios te testigos dijeron al jurado que le encanta su propia historia de cómo pasó. De la, de la pobreza a la riqueza gracias al narcotráfico y siempre estaba interesado pues en contar o en encontrar a un escritor o guionista que narrara esta historia. También hubo reportes de que quería declarar en su defensa hasta que sus abogados, pues, se convencieron de lo contrario. De modo que su vista para sentencia era su última oportunidad de ser el centro de atención. La fiscalía describe el poder del Chapo como un imperio que financiaba aviones privados, grandes casas en primera línea de playa y un zoológico privado. Y las posibilidades de, de, de que el gobierno estadounidense pueda cobrar la indemnización de aproximadamente 12.500 millones de dólares son inexistentes. El abogado defensor Jeffrey Lichtman afirmó hace poco que el caso eh, del gobierno era todo parte de un juicio espectacular. Eh, recordemos también que hace unos días aseguraban que el Chapo planeaba tercera fuga en México y es que Días después de que el equipo de defensa de Joaquín, el Chapo Guzmán, afirmara que su cliente no tiene intenciones de escaparse, eh, en este caso de la, de la prisión en donde se encuentra en Manhattan, un exfuncionario reveló que el Chapo planeaba una tercera fuga en México y es que luego de denunciar que Guzmán estuviese bajo condiciones crueles e inusuales de prisión y, y presentar la solicitud para que su cliente tenga acceso a la terraza de la prisión en Manhattan, para recibir la luz del día, sus abogados descartaron un intento de escape en helicóptero, como te temían fiscales, y es que en 1981 otro recluso habría intentado escaparse de la misma forma, por lo que la defensa asegura que le ha servido al gobierno como justificación para lo que consideran es un tratamiento inhumano. El ex comisionado nacional de seguridad de México, Renato Sales, dio a conocer este jueves eh, mejor dicho, dio a conocer hace días, eh, justamente hace alrededor de un mes, otra información sobre los planes frustrados del narcotraficante, previos a su traslado de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano a la de Ciudad Juárez en Chihuahua. Según Sales, casi a mediados de 2016, cuando las autoridades mexicanas descubrieron los planes de Guzmán Loera para fugarse por tercera vez de una cárcel de máxima seguridad para evitar su extradición a Estados Unidos, los agentes se vieron obligados a cambiarlo de prisión. Y es que para el 19 de enero de 2001, el Chapo Guzmán se fugó en el interior de un carro de lavandería de la cárcel de Puente Grande. Ya para el 11 de julio de 2015 se repitió esa hazaña, pero esta vez por medio de un túnel de tierra que conectaba con la prisión, específicamente con su celda. Son varias hazañas de las que ha hecho el narcotraficante, uno de los narcotraficantes más famosos de la historia. Sales, este funcionario, aseguró a la cadena estadounidense Univisión que tanto el traslado del Chapo como la elección del recinto penitenciario fue decisión tomada por el entonces mandatario mexicano Enrique Peña Nieto y por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los principales motivos serían las carac las características físicas del sitio que pues permitirían que el Chapo no pudiese escaparse tras el revuelo de su última y más impresionante fuga el Chapo fue capturado nuevamente en, er en enero de 2016 en Sinaloa y extraditado a Estados Unidos donde se espera pues donde eh, se esperaba que hoy eh, fuese sentenciado en este caso a cadena perpetua por al menos 10 delitos relacionados con narcotráfico y blanqueo de capital. Sin embargo, pues han venido eh, varios días saliendo a la luz varias torturas eh, que, que fueron cometidas por parte del Chapo o fueron eh, ordenadas por el Chapo. Recordemos que pues eh, iniciamos este Facebook Live para informarles que... Joaquín el Chapo Guzmán eh, recibió finalmente su sentencia. El narco mexicano, quien habló por primera vez en la corte, pasará el resto de su vida en prisión. El juicio contra el traficante duró. 11 semanas, el polémico caso ha terminado. El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, pues fue sentenciado este miércoles a cadena perpetua más 30 años adicionales sin posibilidad de libertad condicional. Y es que, bajo una fuerte custodia, el Chapo escuchó su sentencia en una corte federal en Brooklyn, Nueva York, donde también estuvo presente su esposa Emma Coronel, como ya mencionábamos, quien um, desde hace 11 meses, un poco más de hace de, de 11 meses, se ha convertido en prácticamente una celebridad en Nueva York, eh, además por su parentesco con las famosas uh, norteamericanas Kardashians. Eh, también uh, dice que, bueno, estoy leyendo acá algunos comentarios. Que nos comparten, dice, cada quien es responsable de sus actos. Nos escribe José Luis. También eh, dicen Katy, que Dios tenga misericordia de él y su familia y le dé paz, la paz que él necesita. Otro dice, ánimo, Chapo, yo sé que es duro, pero ánimo que Dios te bendiga. Otros dicen, eh. De todas maneras, nosotros los va, lo vamos a mantener con nuestros impuestos, todo lo que hizo con ayuda de los mismos policías. Eh, las drogas nunca van a parar. Peña Nieto lo entregó que mande el chapo. Dice eh, otros mensajes de bendiciones, todo a su tiempo se hace justicia. Eh, que pague su condena y bueno recibimos mm, bastantes comentarios a esta hora les les agradecemos pues permanecer conectados recuerden eh, pues la noticia del día el juez federal Brian Coogan fue el encargado de anunciar la sentencia del Chapo Guzmán esta esperada Vista judicial significó la última oportunidad de hablar de forma pública para el Chapo antes de pasar el resto de su vida tras las rejas en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. El narcotraficante mexicano se quejó, pues, de, de que su encierro en Manhattan ha sido una tortura absoluta. Esto lo reportan varios medios estadounidenses, eh, tal es el caso del New York Post. Um, quien cita textualmente palabras del Chapo. Me he visto obligado a beber agua insalubre, se me ha negado el acceso al aire fresco y a la luz solar. Esto um, lo reporta el New York Post. Y dice, el único rayo de luz que tengo en mi celda sale por la, la rejilla de ventilación, dijo el Chapo al juez de la Corte Federal de Brooklyn antes de escuchar su sentencia. Guzmán, cuyo abogado Eduardo Valareso estaba traduciendo para él, continuó leyendo un papel para dormir. Tengo que tapar mis oídos con papel higiénico debido al aire del conducto. A mi esposa no se le ha permitido visitarme hasta hoy, no se me ha permitido abrazar a mis hijas. El mexicano agregó, he sido torturado física, psicológica y mentalmente las 24 horas del día. El chapo de, 70, de 62 años. Fue condenado en febrero por varios delitos de conspiración en un enorme caso de narcotráfico. El veredicto de culpabilidad tras un juicio de 11 semanas conllevó con lo que el Gobierno describe como una sentencia muy justificada de cadena perpetua sin libertad condicional. Esa es eh, toda la información que manejamos hasta el momento acerca pues de la sentencia de Joaquín El Chapo Guzmán luego de 11 meses de juicio. Eh, estaremos informándoles apenas tengamos pues más detalles. Muchísimas gracias por permanecer conectados en este Facebook Live. Recuerden permanecer en, en total sintonía con el mundo hispánico a través de todas sus plataformas digitales y todas sus redes sociales. Soy Elidip Cayazo Para mí fue un placer. Nos vemos en la próxima.